Cuando se habla de evolución, la pregunta ¿por qué? Resulta problemática, pues la evolución no persigue un fin. La evolución es un gran experimento. La evolución describe los cambios en el tiempo relacionados con la transformación de las especies, pero no existe un plan que incluya a los humanos. Uno de los objetivos de Darwin era mostrar que los cambios pueden llevarse a cabo a través de procesos comunes de selección sexual. Todo se reduce a lo sexual. La evolución. La teoría de la evolución es simple. Cuantos más personas nazcan, más posibilidades de sobrevivir. Y por naturaleza, los hijos son siempre algo diferentes a sus padres. Una mutación puede ser un defecto fatal. En muy pocas ocasiones, esa mutación se torna en una pequeña, pero mejor oportunidad para sobrevivir y reproducirse. La supervivencia significa que el cambio pasa de una generación a otra. No podemos ver la evolución de los animales y las plantas. Solo vemos los resultados más recientes. Es un proceso gradual. Cuando alguien afirma que la evolución es un proceso rápido o lento, yo diría que para efectos del tiempo humano, la evolución es un proceso muy, muy lento. La pregunta es, ¿algo que sucede en 1 millón de años es rápido o algo que sucede en 10 millones de años es lento? El reto está en imaginar la vasta extensión de tiempo. Cuando escribía The Peak of the Finch, tenía la imagen de esas estalactitas de agua congelada que se ven en los caminos al lado de la autopista. A partir de esto, inferí que el agua caía desde un acantilado. Uno piensa que cuando el agua fluye y se congela, se crean esas formas por el agua acumulada. Pero al ir conduciendo su auto, no se ve ese flujo de agua. Trate de imaginarlo hace 1 millón de años. Recientemente los científicos cultivaron una bacteria que había permanecido encerrada en cristales de sal durante 250 millones de años. Para sentir esa edad, imagine tener más de 20 años y permanecer en esa edad durante 10 millones de años. Imagínelo. Nuestra imaginación es también el resultado de la evolución. Nuestro cerebro, en la inimaginable y compleja red de células nerviosas que forman nuestra mente, existen unas estructuras que poseen un código genético similar al de las antiguas bacterias. Hemos descubierto que estamos emparentados con las algas verdes de los estanques. Cuando la ciencia ha logrado descifrar los códigos de nuestro ADN celular, el genoma humano, aún nos falta hallar una estructura genética que solo esté en los humanos. Existen diferencias, pero son diferencias mínimas y por eso es que la evolución es un campo de estudio. En un momento dado, nuestros genes provinieron de otra especie. Nadie sabe lo que existía antes de los humanos, ni cuáles fueron las etapas entre la era de las algas y la actual. Descubrir lo que sabemos tomó una inmensa cantidad de tiempo. El instinto competitivo para sobrevivir. Y la habilidad para atraer a la mejor pareja. Si alguien se opone a esta unión, ¡que hable ahora!
Sapiens dio el primer paso hace 100.000 años. Él es la mejor opción para los científicos que estudian los fósiles. ¡Ya puedes besar a la novia! Los tiburones evolucionaron al menos hace 100 millones de años. Ellos incluso sobrevivieron al asteroide que destruyó casi todo lo que había en la Tierra. A medida que la evolución ha seguido su camino, vemos animales como el tiburón martillo con su peculiar figura y con ojos a cada lado de su tronco en forma de alas. Al chequear la doble hélice de su ADN en el interior de las células de este tiburón, vemos que compartimos casi el mismo código genético. Muchas de nuestras secuencias de proteínas son 100% idénticas a la de todos los mamíferos. 100% idénticas, no casi idénticas. Para entender las diferencias evolutivas, debemos fijarnos en la levadura y las bacterias para hallar elementos que sean distintos del código genético. Hace 3.000 millones de años, las primeras moléculas de ADN empezaron a duplicarse, complejas pero a su vez basadas en un sencillo código de cuatro letras, cuatro aminoácidos. Estas cuatro letras, al formar un número infinito de combinaciones, controlaban y controlan la vida. Todas las especies que existen hoy evolucionarán y quizá desaparezcan. Sin embargo, el código de cuatro letras del ADN permanecerá por siempre. Creo que nuestra especie se encuentra en medio de un gran experimento. A largo plazo, ignoramos cuán exitoso va a ser. Somos tan solo una pequeña etapa en el proceso evolutivo. Islas Galápagos, formadas hace 3 millones de años. Charles Darwin, de cuyas ideas surgió la teoría de la evolución, llegó a este lugar por primera y última vez el 17 de septiembre de 1835. Tenía 26 años y trabajaba como naturalista a bordo del barco HMS Beagle. Había viajado durante 4 años y casi a diario sufría mareos. Estaba feliz de pisar tierra firme y a la vez algo intimidado al ver lo primitivo del paisaje. Por todos lados, la lava está cubierta de maleza quemada por el sol. Hay pocas señales de vida. La superficie reseca y tostada, achicharrada por el sol de mediodía, le imprime al aire un tacto bochornoso y sofocante, como el de una estufa. Hasta los arbustos tenían un olor desagradable. A Darwin le recordaba los sombríos orígenes de la Tierra. Aquí, tal vez más que en ningún otro lugar, estamos frente a frente con el misterio de los misterios, el origen de las especies. Charles Darwin permaneció en las Galápagos 5 días. Casi el mismo tiempo que pasan hoy día los turistas explorando estas extrañas y remotas islas. Como se veía la Tierra hace unos millones de años. Parece como si estuviéramos en la Luna o en otro planeta, los orígenes de la Tierra nuevamente. Realmente me gusta esa parte cerca de los Galápagos. Me gustan mucho los animales marinos, las focas y las tortugas. Puedes estar cerca de ellos y sentirte libre. Y ellos también se sienten libres. Es encantador. Darwin dio la vuelta al mundo y volvió a Inglaterra, donde vivió en el campo. Nunca más navegó de nuevo.
Pero los recuerdos de los extraños animales siguieron inspirándolo durante una vida dedicada a resolver el misterio de los misterios. Valdrá la pena estudiar la zoología del archipiélago, ya que esos hechos socavan la estabilidad de las especies. Darwin emplearía los siguientes 20 años examinando datos, haciendo análisis en un esfuerzo por entender mejor lo que observaba en las granjas de la campiña inglesa. Darwin llegó a una primera conclusión cuando visitó un criadero de palomas. Si Dios creó todas las formas de vida sobre la Tierra, ¿cómo el hombre logró una gama de variantes tan peculiares? Tenemos unas 200 especies reconocidas de palomas. Algunas son muy, muy atractivas y otras son muy feas. Pero cada una de ellas es bella a su manera. A medida que observaba lo que lograban los criadores al moldear la forma de los animales, Darwin se convenció de que con el paso del tiempo, las presiones del ambiente pudieron haber tenido un efecto similar. En las especies animales y vegetales prevalecerían los rasgos que los beneficiarían y ayudarían a sobrevivir. Notó que los cambios no siempre beneficiaban a los recién nacidos. Esta especie de paloma ha sido criada de forma endogámica a tal extremo que ya no puede volar. Vuelan hacia atrás. Es como nadar hacia atrás, como si el ala se moviera al revés. Por lo general basta con hacer un ruido para que lo hagan. Pero a veces el cambio es beneficioso. Darwin fue un genio porque adivinó los cambios más allá de lo que observaba, imaginando la evolución en un lapso temporal de millones de años. Él no pudo ver la evolución, pero infirió lo ocurrido. Asimismo, entendió las leyes de la evolución que habían creado estas maravillosas formas, paso a paso, de generación en generación. Así que todo fue inferencias, magníficas inferencias, tal vez el más extraordinario acto de imaginación de un ser humano. El origen de las especies, publicado en noviembre de 1859, fue un éxito de ventas. Los miembros conservadores de la iglesia estaban furiosos, pero los intelectuales apoyaron las peligrosas ideas de Darwin. Thomas Henry Huxley, un eminente zoólogo, defendió a Darwin de los ataques de la iglesia. La vida de Huxley cambió cuando leyó El origen de las especies en 1859. Escribió en sus memorias que su primer pensamiento al leer el libro fue: ¡cuán increíblemente estúpido he sido al no pensar en una idea como esa! Y enseguida pensé: ya he escuchado esto antes. Richard Milner lo sabe bien. Escribió un musical sobre Charles Darwin. Por supuesto, por supuesto. Así debe ser. Lo debí haber visto hace tiempo. La radiación adaptiva dio origen a la gran ballena. Sus manos se convirtieron en aletas y su cola en la de un pez. Es aerodinámica para su hogar acuático. ¿Por qué no pensé en eso? Existía un mamífero que brincaba y saltaba y con sus dedos membranosos se despegaba del suelo. Así esta criatura se convirtió en murciélago. ¿Por qué no pensé en eso? Otros científicos en el siglo XIX no habían pensado con tanta claridad como Darwin, debido a las creencias religiosas de la época y a la falta de imaginación. La imaginación es muy, muy limitada.
Somos muy malos utilizando la intuición para imaginar cuánto tiempo le tomó a algo evolucionar. Hoy la tecnología nos permite examinar la vida en detalle. Ahora observamos la evolución en acción. Y algunas de las cosas son terribles. La teoría de Darwin se hace evidente al analizar la epidemia del SIDA. Al tiempo que millones de víctimas enfrentan la muerte cada año, nos encontramos frente a frente con la evolución, visible ahora en nuestra época. El virus del SIDA, identificado a principios de los años 80, se ha ido mutando a un ritmo vertiginoso. El VIH crece muy rápido, así que está en el otro extremo del espectro en cuanto a evolución rápida. Y se puede observar cómo evoluciona el virus cuando un individuo está infectado. El HIV no es muy bueno haciendo copias de sí mismo. Sea eso una imperfección o una estrategia de supervivencia, el resultado siempre es mortal. El virus invade las células y, al contrario del proceso celular, crea dos copias de sus propios genes virales denominados ARN. El resultado es una secuencia en doble hélice, a menudo con mutaciones, que se inserta en el ADN de la célula. El sistema inmunológico no puede enfrentar los cambios que se generan en el interior de sus células. Por eso, en parte, aún no se tiene una vacuna, debido a la variabilidad a la que debemos hacer frente. Cambio, mutación, selección natural. Estamos rodeados. Podemos ver la evolución de forma acelerada en lugares como Kansas, Estados Unidos. Los granjeros libran una batalla contra las plagas que azotan sus cosechas. Plagas como el escarabajo del trigo. Las armas son los pesticidas, utilizados a escala masiva en los campos y centros de almacenamiento. Los escarabajos se defienden con su arma más efectiva, la evolución rápida. Las mutaciones al azar ocurren todo el tiempo y de vez en cuando una de esas mutaciones conferirá resistencia. No hay duda. En los campos y almacenes de Kansas, en pocos años, los escarabajos han evolucionado para sobrevivir a los pesticidas. No hay duda. Formas del virus del HIV han evolucionado para sobrevivir a las mejores defensas del cuerpo. Pero en los centros de estudio de Kansas, la teoría de la evolución es el centro de una gran polémica. Creo que la evolución cobró una gran importancia por la forma en la que fue abordada. Se le consideró un hecho irrefutable, irrebatible e incuestionable. Y yo creo que falta evidencia para decir que es un hecho irrefutable. La evolución existe. Hay todo un corpus teórico según el cual, hace millones de años, las especies se dividieron y surgimos nosotros los mamíferos. Somos parte de ese sistema. La lucha política que se libra en Kansas es solo una escaramuza en un conflicto mayor. Un siglo y medio después de Darwin, se libró una feroz batalla en torno a la enseñanza de la teoría de la evolución en las escuelas estadounidenses. El caso Scopes en Tennessee en 1925 centró la atención del mundo en torno al conflicto entre la ciencia y la religión. La prensa de inmediato la calificó como el juicio del mono. ¡Calma, niños! ¡No es King Kong! ¡Es el señor mono, el símbolo del juicio del mono! A John Scopes se le acusó de enseñar la teoría de la evolución, según la cual el hombre había descendido de animales inferiores. Esta idea no era aceptada como materia de estudio en las escuelas de Tennessee. Fue condenado a prisión, demandado y luego su sentencia fue revocada. 42 años después, la ley fue anulada. Aunque los tiempos han cambiado, las encuestas demuestran que el pueblo estadounidense aún está dividido. Casi la mitad de los ciudadanos estadounidenses creen que Dios creó al hombre en su forma actual hace 10.000 años. Yo creo que la evolución es un fraude científico.
John Baumgartner lidera una cruzada fundamentalista para prohibir la enseñanza obligatoria de la teoría de la evolución en los cursos de ciencia en Nuevo México. La ironía es que Baumgartner es un científico, un geofísico del Laboratorio Nacional de los Álamos. Si quieren entender la estructura lógica de mis creencias, debo decir que tienen sus raíces en la persona de Jesús, en la persona de Jesucristo. Llegué a la conclusión de que él es auténtico. Como científico del gobierno, Baumgartner ha creado un sofisticado programa de simulación computarizada de la estructura interna de la Tierra. Los utilizan los científicos de todo el mundo para simular el funcionamiento del núcleo de la Tierra. Pero cuando creó su sistema, simuló una erupción catastrófica que, según él, produjo el diluvio de Noé, como se describe en la Biblia. Nunca existió esta larga secuencia de generaciones. Todos los animales que habitaron y habitan el mundo solo existen desde hace 5.000 años. Según la Santa Escritura, como la Biblia, fue la debilidad del hombre y el desenfreno del demonio que cubría la tierra lo que hizo que Dios trajera la destrucción. Baumgartner y otros científicos, quienes también son fundamentalistas religiosos, sostienen que las evidencias científicas apoyan la historia bíblica. Saben que están en lo cierto porque lo leen en la Biblia, pero no se dan cuenta de que existen cientos de historias de Génesis de culturas alrededor del mundo. Algunas tribus indígenas de los Estados Unidos creen que su pueblo se originó cuando la tribu siguió a un topo a través de un túnel fuera del inframundo. Los hindúes creen que varios grupos se originaron de diferentes partes del ser original supremo. Para ellos, el mito es una metáfora y no algo literal. Este ser supremo fue visualizado como el ser supremo de una persona. Es el jefe de los pensadores, y sus manos son la justicia. La ciencia es la única historia válida porque tiene evidencias comprobadas, al contrario de los otros mitos acerca de la creación, por muy hermosos y poéticos que estos sean. Pero en ocasiones, encontrar evidencias puede ser muy difícil. El caso de la jirafa parece ser obvio. Cada vez que su cuello se hacía más largo, adquiría nuevas habilidades para sobrevivir cuando mordisqueaba hojas de árboles más altos. Entender cómo otros animales se desarrollaron es más difícil. Un rape o peje sapo atrae a su presa moviendo una especie de cebo que le sale de un apéndice en su cabeza. La curiosidad puede ser mortal. Pero ¿cómo pudo ser esto el resultado de un proceso evolutivo? Tener una vara en la cabeza no parece ser muy útil. ¿Qué beneficios proporcionan las etapas intermedias? Es la pregunta más antigua. La suerte de caña de pescar que sobresale de la cabeza de este pez es de hecho una espina modificada de su aleta dorsal. Las mutaciones durante millones de años que dieron lugar a la aparición de una espina atraían a los peces hambrientos en las tenebrosas y oscuras aguas. Por ello, un pez así equipado tendría ventajas para sobrevivir. Los creacionistas argumentan que una respuesta como esa no es ciencia, sino falta de fe. Todos basan sus vidas en suposiciones que no pueden probar. Por ejemplo, los evolucionistas sostienen que las leyes de la naturaleza que hoy día estamos estudiando pueden dar lugar a nuevos sistemas y sistemas vivos. La mayor parte de los creacionistas coinciden en que existe un proceso al que ellos denominan microevolución. Virus, escarabajos, maleza. Pero se niegan a aceptar que esa misma ciencia estudie organismos grandes y complejos. No existe un mecanismo que pueda generar la clase de cambios importantes que observamos en los principales tipos de plantas y animales. ¿Cómo se desarrollaron organismos tan complejos como el ojo? ¿Lo creó una inteligencia superior? Los científicos evolucionistas como Richard Dawkins lo niegan. Muchos han hecho cálculos para
determinar cuánto tiempo le tomó al ojo evolucionar un órgano bastante complejo, se ha descubierto que el lapso de tiempo fue tan corto que apenas si se le puede medir en una escala geológica de tiempo. Según Dawkins, algunas células primitivas eran sensibles a la luz y distinguían el día de la noche. Para sentir mejor el movimiento, un grupo evolucionó hasta convertirse en cavidad. Después, una capa transparente que originalmente era una protección, se desarrolló hasta transformarse en un primitivo cristalino en la parte externa de la cavidad. El tiempo transcurrió y el resultado fue un ojo tan sofisticado como el del halcón de las Galápagos. Aún cuando pudiéramos señalar a algún animal del que se ignorara su respectiva evolución o qué etapas transcurrieron hasta su forma actual, nos costaría tener una imagen clara de su proceso evolutivo. Tal vez uno no lo cree, ni lo entiende, ni lo comprende porque nuestra imaginación está limitada y no porque exista una fuerte evidencia en contra de una teoría. A los evolucionistas les preocupa la idea que la gente tiene de la evolución. La creencia de que todo tiene un porqué. De que las bacterias son la forma evolutiva más primitiva y de que los humanos son el resultado final. Esta exhibición de los años 30 es un ejemplo de ello. Los peces se convirtieron en lagartos, luego en monos, luego en humanoides, más tarde en Homo sapiens. Las últimas etapas en las que la gente de color se convirtió en gente blanca a imagen de Dios es la única parte controvertida. Los humanos siempre han presumido de su lugar en la naturaleza. Si se observa a otros animales y el modo en que evolucionaron, no se ve una rana superior o un antílope superior. Pero existe una amplia variedad en la mayoría de las otras especies. Iguanas terrestres. Iguanas marinas. 32 tipos de focas y leones marinos. 13 tipos de pinzones de Darwin en las Galápagos. Somos la excepción. Hoy día hay una sola variedad de Homo sapiens. Pero no siempre fue así. Hace 1,5 millones de años, pudo haber habido muchas especies humanas en la Tierra. Las criaturas evolucionan a partir de ramas generacionales y la historia de la evolución humana está repleta de estas ramificaciones. Recientemente, un antropólogo contó 17 fósiles diferentes que pertenecían al homínido, o antepasado del hombre, y nosotros somos la única rama que ha sobrevivido. Así que primates como Ace y el orangután no son un vínculo entre lagartos y humanos. Eso es. Muy bien. Bien hecho. Ace y los otros primates son ramas de un árbol evolucionario completamente distinto. Los humanos hemos realizado experimentos durante años con la esperanza de hallar una conexión entre sus ramas y las nuestras. Observa. Encuentra el dibujo adecuado. Un ejemplo. Los intentos para determinar si primates como Ace pueden aprender el lenguaje humano. ¿Son los orangutanes capaces de utilizar el lenguaje? La respuesta es sí. ¿Alguna vez utilizarán el tipo de lenguaje que estoy utilizando en este momento? No. Los grandes primates no poseen el mismo nivel de habilidad que poseen los humanos. Quizá la poesía no es necesaria hasta que uno se revela a sí mismo como poeta. Luego, tan dulce como una flor, esto es más que necesario. Mi vida es sangre y tú eres mi musa. No, no puedo ser esa musa, aunque admiro la gran poesía y la inteligencia. El lenguaje humano nos permite hablar del presente, del pasado y de lo abstracto. Este lenguaje tiene como base uno más primitivo y emotivo que compartimos con los animales y los otros primates. Si dicen que todo gran artista debe sufrir, entonces mi matrimonio con mi esposa me ha hecho el mayor artista de todos los tiempos. Oh. ¿Cómo evolucionó la habilidad de los humanos para usar un lenguaje complejo? Algunos evolucionistas sugieren que necesitamos analizar con más profundidad la teoría que Charles Darwin propuso hace más de un siglo. La selección sexual.
La idea de que los organismos compiten para atraer pareja. Después de todo, el sexo es tan importante para la supervivencia a largo plazo como la agilidad al correr, unas tenazas afiladas o unas poderosas mandíbulas. La selección sexual ayuda a explicar las plumas decoradas de un pavo real. La cola de un pavo real no es un elemento de supervivencia. Su cola hace al pavo real más vulnerable, pero es atractivo para la hembra y eso es suficiente para que evolucione. Miller y otros psicólogos evolucionistas sostienen que la selección sexual fue fundamental para el desarrollo del intelecto humano y de nuestra habilidad para crear música, arte y poesía. Señalan que estas habilidades evolucionaron no para aumentar las posibilidades de supervivencia, sino para aumentar las probabilidades de aparearse. La expresión intelectual humana sirve como ornamento sexual. Es nuestra versión de la cola del pavo real. Los paralelismos con los animales son más evidentes. El canto de los pájaros y de las ballenas evolucionó para atraer a su pareja. Toda la complejidad y creatividad es producto de la selección sexual. La música humana no es un caso diferente. Algunos lenguajes son simples, realizar las funciones del día a día. No seas tímido, párate en el escritorio. Un vocabulario de trabajo de entre 4 y 5 mil palabras. Debes golpear esa cosa, debilucho. Aunque una persona promedio solo conoce entre 1600 y 1700 palabras, palabras raramente usadas. Poseemos un don maravilloso, complejo y elaborado como es el lenguaje para poder entendernos con los demás. ¿De dónde surgió esto? Al menos es tan insólito como la cola del pavo real. Tal vez surgió de la selección sexual. Incluso al observar cuando las amigas se sientan a intercambiar chismes, se puede notar de qué forma evolucionó nuestro cerebro. 9 de nosotros en la bañera. ¿Desnudos? Sí, había muchas burbujas. Comenzamos a dejarnos caer, estábamos relajados y de repente sentí una mano. Me dije, ¿de quién es esa mano? Estás bromeando. Y comencé a buscar. ¿Bromeas? ¿En serio? Te lo juro. El chisme no es solo una invención cultural, pues está presente en todas las culturas conocidas. La gente siempre ha reconocido que los humanos son animales comunicativos y si les das la oportunidad de hablar el uno con el otro, entonces lo harán. El tipo me miró y me dijo, ¿llevas ropa interior bajo tu falda? Mentira. Le dije que era un grosero y entonces empezó a reírse y a hacer gestos con la lengua. ¿Qué? ¿Gestos? Así es. Al observar las cosas de las que habla la gente cuando están chismeando, muchas son información acerca de los demás. ¿Mantienen una relación? ¿Cuáles son sus atributos personales? ¿Son personas confiables y decentes? La selección sexual es extremadamente impredecible. Dos especies de pájaros en las Galápagos son un ejemplo de ello. El bubi patarroja evolucionó porque la hembra, tras millones de generaciones, eligió ese color. Es la misma idea, pero con un color diferente en el caso del bubi pata azul. El hecho de que la selección sexual sea impredecible, difícil de simular y que sea difícil de hurgar en el pasado y preguntarse por qué esto ocurrió en esta especie ha sido una pesadilla para los biólogos. Cuando uno se pregunta por qué los humanos tienen un lenguaje tan complicado, nunca encuentra respuesta. Podemos hablar de cómo lo usamos, de qué clases de mecanismos mentales empleamos para generarlo, de cómo lo comparamos con el de otras especies y cosas así. Pero cuando se habla de evolución no se encuentran respuestas claras o definitivas acerca de un objetivo en específico. Pero hay un solo hecho en la ciencia de la evolución en el que todos concordamos. El código genético enroscado en la doble hélice determina la forma de nuestros cuerpos y controla los procesos de la vida diaria. El papel que la evolución desempeña en el complejo comportamiento humano no se conoce del todo y es objeto de innumerables debates científicos.
¿Controlamos nuestra conducta? ¿O eso está en nuestros genes? Bridget Riley se llama a sí misma muñeca y es una de las mejores boxeadoras del mundo. Se ha destacado en un deporte exclusivo de los hombres. Dejo de ser una dama cuando estoy aquí arriba. La muñeca creció entre personas que amaban el deporte. Tenía 3 hermanos y era la única chica. ¿Acaso el ambiente masculino que la rodeaba despertó su interés de convertirse en boxeadora? ¿O era algo que venía en sus genes? Se puede decir que tanto el ambiente como los genes nos influyen en grado sumo. Tengo mi propia teoría al respecto. Yo tengo libertad de decisión y tú no. Y en realidad todos hacemos lo mismo. Esa es una historia que nos inventamos para hacer las cosas. Conforme exploramos el genoma humano, el tema de medio ambiente versus genes y naturaleza versus educación seguirá siendo un punto fundamental. ¿Un mono podría ser un animal con clase si usa unos guantes y una corbata? ¿Existe un gen para los humanos? Yo no pensé en eso. ¿Existe un gen para el chisme? ¿Existen genes del crimen? Creemos que puede existir en el cerebro de los hombres un mecanismo evolutivo que centra su atención en la debilidad de las mujeres. El profesor Thornhill es el coautor de un libro en el que señala que los genes desempeñan un papel en la conducta y que existe una base evolutiva que determina los actos de violación. Thornhill sostiene que las violaciones también ocurren en otras especies y que quizás hay alguna adaptación similar en ciertos machos humanos. A lo largo de la escala evolutiva, las hembras han evolucionado hasta controlar qué macho fertiliza sus huevos. Los hombres están evolucionando hasta tener cierto control, y a eso se debe el conflicto sexual en el contexto de la violación. Thornhill plantea una interrogante aún más controvertida. ¿Cuánta de nuestra conducta controlamos? ¿Y cuánta está predeterminada por millones de años de evolución? A medida que el genoma humano es revelado, quizás hallemos una secuencia que controle el impulso que lleva a un hombre a cometer una violación. Y también los genes de otras conductas criminales. ¿Podremos eliminar ese gen en las futuras generaciones? Además de la eliminación de características negativas, tal vez deseemos insertar características positivas al cortar y pegar los mejores genes, con lo que se forzará la evolución de nuevas variantes en la especie humana. Ya seleccionamos características en los niños. Eso es lo que haces cuando seleccionas un macho. Seleccionas a alguien con una apariencia y conducta que te agrade. Lo que haces, seas consciente de ello o no, es seleccionar a alguien que te ayude a pasar tus genes de una generación a otra. Los humanos han sido exigentes escogiendo pareja durante cientos de miles de años. Ahí está la cabeza. Esa es la cabeza del bebé. Recientemente hemos comenzado a utilizar tecnologías tales como el ultrasonido y la amniocentesis, que nos ayuda a decidir qué fetos conservar. Bien, vas a sentir un pequeño pinchazo cuando entre la aguja y tal vez un pequeño calambre. Ahora podemos aislar genes que causan enfermedades hereditarias. Genes que han evolucionado durante millones de años. Entre las enfermedades que analizamos para el examen prenatal se encuentran la enfermedad de Tay-Sachs, la fibrosis cística, la distrofia muscular, la hemofilia y muchas otras enfermedades. Buena chica. ¿Quieres algo de comer, cariño? A menudo se asocia la amniocentesis con la prueba del síndrome de Down, un defecto de nacimiento que rara vez es causado por genes heredados. Hoy la mayoría de las parejas deciden no proseguir con un embarazo en el que existe síndrome de Down. Ella es Caitlin y ella Callie. Son gemelas y Caitlin tiene síndrome de Down.
Sea amable, ¿qué deberíamos hacer? Michelle Bolan tenía 29 años cuando dio a luz mellizos. Buen trabajo. Ella se había practicado una prueba de amniocentesis, pero dado que el síndrome de Down ocurre con frecuencia en los embarazos de mujeres mayores, Michelle no pidió que le hicieran la prueba de descarte. Y se lo diagnosticaron de inmediato, en realidad en cuestión de segundos. Uno de los doctores nos dijo que tenía síndrome de Down. No se lleva registro del número de fetos que dan positivo en las pruebas de síndrome de Down u otras enfermedades hereditarias. Pero obviamente las pruebas son efectivas y el número de bebés nacidos con esta enfermedad ha descendido. ¿Construimos algo con los bloques? Al considerar el futuro de controlar nuestra evolución, es fácil quedar atrapado en la vorágine mediática relacionada con el genoma humano. ¿Pero cuáles son las verdaderas probabilidades? Diseñar humanos es por ahora una fantasía. Tenemos 100 trillones de células, tenemos 50.000 genes que producen 1.000.000 de proteínas distintas, todas en combinaciones diferentes en esos 100 trillones de células. Los intentos por registrar el código genético de pequeños y sencillos insectos ocasionalmente ha provocado sorpresa entre los científicos. Los resultados en uno de los casos fueron particularmente extraños. Las moscas de la fruta han sido objeto de estudios genéticos desde el comienzo. Del primer gen estudiado surgió una cría mutante macho con ojos blancos. Normalmente las moscas de la fruta tienen ojos rojos. Una mosca mutante de ojos blancos apareció en los primeros tubos de ensayo a comienzos del siglo XX en los laboratorios de Thomas Hunt Morgan en Columbia. Fue en ese momento que se inició la ciencia del gen. Recientemente, los científicos del Instituto Nacional de Salud en los Estados Unidos inyectaban ADN para estudiar el desarrollo de las células nerviosas. En el transcurso de su investigación, inyectaron el gen de los ojos blancos como una marca que confirmaría que la cría había recibido exitosamente otro ADN experimental. Se puede decir que era el gen más famoso, más antiguo y el más estudiado en los laboratorios. Provocó esta extraña e inexplicable consecuencia en la conducta que nadie había sospechado. Todos los machos de la mosca de la fruta tienen los ojos blancos, como era de suponer. Pero su comportamiento era inesperado y extraño. Los machos se cortejaban el uno al otro y formaban estas largas hileras de moscas donde el macho solía volar alrededor e interactuar con el final de la hilera o con una compañera en el medio de la hilera. Los siguientes experimentos confirmaron que fue el gen mutante para los ojos blancos el que produjo la extraña conducta. Fue un cambio de conducta significativo. Una enorme porción de ese cambio provino de una sola alteración en una letra de un gen de la mosca. Y se suponía que era un gen que solo afectaba el color de los ojos. Para mí, eso sugiere que apenas estamos comenzando a entender la relación entre los genes y la conducta, como nuestra atracción por otra persona está moldeada por los genes y como nuestro cuerpo y nuestras conductas son heredadas y pasan de generación en generación. Apenas estamos empezando a comprender todo ese proceso. Solo empezamos a entender cómo controlar nuestra propia evolución. Nadie puede negar que tras experimentar los desarrollos de la década pasada, los progresos tecnológicos están surgiendo de manera exponencial. Creo que es muy importante para nosotros tener algún conocimiento de lo que es la evolución, cómo funciona, qué es el ADN y cómo está relacionado con la conducta. Hoy tenemos la posibilidad de controlar nuestra evolución y tomar las decisiones que antes han sido tomadas por las tormentas, los cambios climáticos y los volcanes. Ahora tenemos un nivel de control inimaginable anteriormente. Hay cierta grandeza en esta visión de la vida. Charles Darwin escribió al final del Origen de las Especies: a partir de un inicio tan simple, formas infinitas, más hermosas y más maravillosas evolucionan en todo momento.
sentido excepto la luz de la evolución. Theodosius Dostoyevsky, 1973.